Él es candidato a la Diputación Federal por el séptimo distrito electoral por la Alianza Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. José de la Torre Sánchez ya es licenciado en Administración de Empresas, se graduó en la... En la Universidad Veracruzana. Y también 1980. Fue tres veces alcalde. En 1980 se graduó y terminó la carrera. Y también hay que destacar que ha sido tres veces presidente municipal de Martínez de la Torre. También fue diputado federal ya. Ganó la elección en el 2006. Recuerdo. 2007, 2008, 2009. Eso es. Y más que nada, José de la Torre, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí estamos con nuestras amigas y amigos y para estar aquí y me da mucho gusto que estemos aquí. Pepe, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy alegre, muy contento porque en los 9 municipios que hemos caminado, obviamente Martín de la Torre y los otros 8 más, ¿sí? Nos han recibido muy contentos y lo que me da y me llena de mucha satisfacción es que llego yo y me dicen, Pepe, qué bueno que vas tú, porque te acuerdas cuando fuiste diputado federal y regresaste, los compromisos que hiciste, no los cumpliste. Y eso a mí me llena de satisfacción, porque me recuerda a todos los compromisos que hice, los cumplimos y regresamos. Y obviamente cuando me venía a visitar acá a Martín de la Torre, muchas veces ya como presidente municipal, él los recibíamos y obviamente escuchamos y recibíamos. Y por eso me recuerdan mucho. Oye, oye Pepe, ¿qué sientes cuando la gente dice, va Pepe, va a ganar? Pues fíjate que así no lo dicen, Pepe, tú vas a ganar, ya ni caminen, me dice, tú vas a campar, no, vengo, y vengo con ustedes nuevamente como vine la vez pasada, sí, y escucharlos, y obviamente escucharlos y ver todas las necesidades, que las sabemos cuáles son, sí. Principalmente en las sierras, lo que es Jalacingo, Altotonga, Misantla, desde Teno, sí, y todas esas, todos esos municipios que tienen sierra. Ahí anduvimos caminando y hasta la última congregación, ahí llegamos y me recuerdan porque fuimos hasta la última congregación, hasta la última colonia y regresamos ya siendo diputados federales y los compromisos que hicimos, o sea, los compromisos, no promesas de campaña, compromisos los cumplimos y por eso nos recuerdan y me dicen, Pepe, tú vas a ganar y vamos a votar todos los de esta congregación por ti. Oye, Pepe, ¿cuántos municipios tiene tu distrito? 9. ¿Y cuáles municipios? Empezando de la parte alta, o sea, es Jalacingo, Altotonga, Axtla, La Pacoya. Y de acá, obviamente, de la parte pues baja, yo le digo, y alta, sí, empezamos Martín de la Torre, Nautla, San Rafael, Misantla y Temos. Son 9 municipios los que abarcamos y de mucha altura hasta prácticamente a bajar aquí a Nautla, que es un nivel prácticamente a nivel del mar. Lo que me sorprende de ti, José de la Torre Sánchez, es que... pues la verdad te conocen en todas partes, si no es por tus empresas, es por tus ranchos, pero hay que aclararle a gente, mucha gente dice, es que José de la Torre Sánchez no tiene nada que ver en Nautla, ¿cómo no? ¿Tienes un rancho ahí? Fíjate que tengo... y de hace muchos años. Amigas y amigos de hace muchos años ahí en Nautla, cuando inclusive pegó este huracán que desbarató prácticamente toda la costa, teníamos muchos amigos donde los apoyábamos, con mercancía, con el crédito, sí, y les hablaba, los fui a ver, y me decían, mira, Pepe, nos quedamos sin nada. Y me decían, pero te debo, le digo, tú no te preocupes de lo que me debas,
yo te vuelvo a surtir para que sigas trabajando, sí. Y así lo hicimos en todas las ocasiones. Entonces la gente nos recuerda porque en su momento, en cuando había la necesidad, ahí estábamos con ellos, sí. Y los apoyamos, y los apoyamos en serio, a que salían adelante, y hoy por hoy siguen con su negocio y siguen creciendo con su negocio. Oye, José de la Torre Sánchez, yo te conozco y te conozco muy bien. Eres un empresario que pues lo traes en la sangre, como lo traía tu señor padre. Desde las 5 o 6 de la mañana ya andas trabajando, ya andas movido. Son las 11, 12 de la noche y a veces yo te he encontrado. Y esto es de toda la vida, desde que te conozco, que tenías donde era el Hotel Las Flores. Si ahí, no me sí, recuerdo, ahí comenzaste, ¿no? Ahí en Ocampo y Mina, ahí empezamos, o sea, con una tendita. Ahí me la traspasó un amigo en aquel entonces, cuando apenas habíamos salido de la universidad y estábamos apoyando acá a mis padres acá. Y ahí me dijo: Pepe, te traspaso la tienda, yo ya no quiero saber nada de abarrotes porque tengo que estar de las 5 o 6 de la mañana hasta 10 de la noche, ya no quiero trabajar. Pero le dije: pero no tengo dinero. Me dice: ¿cuánto tienes? Digo: tengo tanto. Le dije: dámelo, y me lo demás me lo vas pagando allá como puedas. Y le entramos, porque hay que aprovechar las oportunidades. ¿Dónde ahorita es el Super Ahí 2000? Donde es el Super 2000, el Campo y Mina, frente a la DEO. Y ahí, ahí recuerdo que te fuiste ahí, a donde ahí era la jurisdicción sanitaria, en la parte de abajo. Ahí empezamos, obviamente, poco a poco, o sea, empezamos a trabajar, empezamos a ahorrar, empezamos a invertir, empezamos a crecer, ¿sí? Y poco a poco fuimos comprando, o sea, eso no fue de la noche a la mañana. No, fue claro que no. 1983, cuando empezamos el negocio ahí, obviamente, hasta la fecha que seguimos trabajando y seguimos impulsando. Ya casi 40 años. Sí, es toda una vida la que hemos trabajado. Y doy gracias a Dios, la verdad, y a la gente que siempre me ha apoyado. Y que siempre, yo me acuerdo que llegaba ahí amigas, amigos, y que pasaban a pedirme un apoyo, y con mucho gusto se lo daba a uno. Me acuerdo de una señora que me decía: oye, Pepe, dame arrocito para mis pollitos. Y todos los días casi pasaba y le daba una cosa, otra cosa, así. Y así como muchos pasaban. Y después la sorpresa que me daba a mí y la gran satisfacción que me daba es que regresaban con una naranja, una papaya. Esa señora del arrocito me trajo una gallina. Dice: mira, del arrocito lo que se hizo es la gallina, ¿no? Y eso es lo que le da unas grandes satisfacciones, de apoyar a la gente, y que la gente con ese corazón noble que tiene llegan y te dicen con todo el cariño: mira, Pepe, te traigo esto que cultivé o que corté ahí en mi... Siempre te he admirado, Pepe. Pepe, siempre te he admirado porque eres un hombre de trabajo. Que yo te conocí, y te conocí literal cargando bultos, pesando frijol, despachándole a la gente allá por 1989, 1990. Te conocí ahí en contraesquina frente a lo que era la farmacia de la Cruz Roja. Ahora eres un empresario veracruzano que da miles de empleos. Y lo digo así, miles de empleos, porque tienes supermercados, tienes tiendas, tienes choferes, cargadores. ¿Cuántos empleados tiene la empresa que tienes tú? Mira, hay muchísimos empleados, la verdad, no hombres tengo, y mujeres. Hombres, ¿sí? Y mujeres, claro, hombres y mujeres en todas las empresas, sí. Pero que realmente me da una satisfacción porque muchos empezaron desde que yo empecé, sí. Obviamente ahí se volvieron ingenieros, contadores, ingenieros en sistemas, contadores, abogados, y todo ahí van creciendo con uno, y eso me satisface mucho a mí como persona, sí. Y ellos también, porque se ponen la camiseta y crecen con nosotros. O sea, ellos, obviamente, uno va ayudando porque vamos viendo que están poniéndose la camiseta, y sus hijos siguen estudiando, siguen preparándose, tienen sus casas, tienen sus vehículos, tienen todo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, apoyar realmente a la gente que está con uno, para que si uno crece, ellos también crezcan, y vayamos de la mano creciendo, apoyando a más gente. Oye, José de la Torre, en estos días que ya comenzaste tu campaña como candidato a la Diputación Federal por el 7º Distrito Electoral, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son las principales necesidades que te has encontrado por parte de los agricultores, amas de casa, agricultores, pescadores? ¿Qué te dicen? La verdad, mira, vivimos con miedo. Porque desde que amanece hasta que anochece, si salimos a trabajar, si vamos acá o nuestra familia,
tienen que salir a alguna parte, tenemos miedo, porque no sabemos si regrese o cómo regrese, ¿sí? Y por eso quieren que haya seguridad. Sí. Que haya seguridad. Otra de las cosas donde estamos viendo que son propuestas de ellos, que nos los vamos a llevar también, tanto al Congreso como a nivel federal, como a la Presidencia de la República, con nuestra amiga Xochitl Gálvez, sí, es el apoyo al campo, definitivamente. Ese es muy importante, porque los poquitos apoyos que había, o los muchos apoyos que había para el campo, prácticamente se los quitaron todos, todos. Ellos tienen que ver cómo alimentan esa tierra para que sus cultivos crezcan. Y muchas veces no tienen. Yo he visto y preguntado a mis amigos que están sembrando frijol, maíz, o sea, café o cualquier producto que puedan sembrar en su tierra. Dice que Pepe, le echamos poquito abono porque no nos alcanza. O uno de plano no les pusimos porque no tenemos dinero ni para comer. Oye, Pepe, tocaste un tema de los puntos que te han presentado aquellas personas que te has acercado. Seguridad, viven con miedo, con terror. Vivimos en un estado donde pues ya los delincuentes se dan el lujo de ir a tirar cuerpos a plena luz del día frente a un palacio municipal, frente a una comandancia municipal. Tú como diputado federal, cuando lo seas, después del 2 de junio, si es que llegas a ganar esta elección, ¿qué mensaje, qué propuesta llevas en el tema de seguridad pública para aquellas 190 mil familias de personas que han sido ejecutadas en el país durante esta administración? Definitivamente, primero mis condolencias para todas las familias, porque la verdad no nos lo merecemos. Ninguna familia se merece que un familiar sea muerto o acribillado por estas personas. Por eso vamos a legislar para que haya más seguridad a nivel nacional. Con nuestra amiga Xochitl Gálvez y obviamente con todos los diputados federales y los senadores, vamos a legislar para que realmente haya la seguridad. Para eso tenemos que hacer una buena administración del recurso, para que obviamente apoyar bien todos los elementos de seguridad, para que ellos estén bien pagados y tengan, y estén bien capacitados y tengan todos los elementos para que ellos puedan hacer su trabajo. Obviamente aquí en Martí de la Torre fue lo que hicimos, vimos con ellos qué realmente necesitaban y los preparamos, capacitamos para que ellos hicieran su trabajo. ¿Y cómo hacerlo? Sí, estarlos, pues la vigilancia también, estar supervisando a toda la gente que haga su trabajo, y para eso se necesita todo un equipo de trabajo, para que de esa forma los ciudadanos se sientan pues libres, porque obviamente ahorita están, se sienten presos ellos porque no pueden salir de sus casas. ¿Tiene que seguir el programa, el proyecto de besos y abrazos y no balazos? Definitivamente. ¿Sirvió? Es un gobierno fallido, es una propuesta fallida, eso de abrazos y no abrazos y no balazos. Pues la gente lo dice, es que los balazos son para la gente que trabajamos. Y para los delincuentes, ahí sí les dan los abrazos, sí, pero a nosotros, ¿qué? Debe ser al revés. Y por eso la gente nos comenta y nos dice, cuando tú estuviste en tu gobierno, ahí lo vivimos en Martí de la Torre, que trabajaste bien, que a la policía se le tenía respeto, no miedo. Hoy por hoy, que tenemos miedo a la policía, lo vemos y nos escondemos, sí, ya no se le tiene ese respeto. Igual en todas las corporaciones de seguridad, dice, la policía estatal también, nos da miedo. En una ocasión aquí me platicaron que una policía estatal junto con la municipal de Misantla estaban a ojos vistos deteniendo a todos los vehículos de una brecha que no era ni estatal y menos federal. ¿Sí? Era una brecha donde tenían que ir a trabajar, toda la gente caminaba por ahí para cruzar a sus parcelas y ahí estaba la patrulla. Una motocicleta que se la llevaban descompuesta porque se la había descompuesto, que le cobraron 500 pesos y no le quitaban la motocicleta. Y así a todos los que pasaban, ¿sí? Hasta que hablamos y vimos dónde estaba y fuimos a ver. Entonces, cuando nos vieron llegar con toda la gente a preguntarles a ver qué, por qué estaban haciendo, agarraron y se fueron. Se fue la patrulla. Entonces, no se vale que hagan ese tipo, que realmente, pues, el presidente municipal o el que esté en seguridad pública, que le estén checando a todos sus elementos de policía que hagan realmente el trabajo.
Oye, tú consideras, tú dijiste que es un estado fallido en cuestión de seguridad pública. Desde la Cámara de San Lázaro, pues salen los recursos, se aprueba, ustedes aprueban el presupuesto, para todo en materia, en este caso seguridad pública, y el gobierno fallido, como tú lo llamaste, aprobó la formación de una nueva corporación que se llama Guardia Nacional. En este contexto, ¿consideras tú que la Guardia Nacional ha funcionado o no ha funcionado? Poniendo como ejemplo que en lo que va de este sexenio, más de 5,000 feminicidios se han presentado. ¿Qué tienes? La gente lo comenta, la gente lo dice de caminar, que se siente insegura, que siente miedo, porque realmente no se ha visto realmente el apoyo a la ciudad. Y lo que está pasando en los estados, donde gobierna el narco y no el gobierno, donde el estado se ve que no hace nada y que obviamente ahí andan sueltos toda esta gente haciendo lo que ellos dicen, cobrando piso. A todo el mundo le están cobrando piso y eso no se vale porque ellos trabajan. Realmente pues están cobrando más prácticamente lo que el gobierno cobra de impuestos. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que entrar, donde está fallando. Y es ahí donde vamos a hacer las propuestas para revisar cada una de estas situaciones y hacer lo que necesite. Y obviamente tenemos que refrendar el compromiso, pero también con la situación de cómo vamos a caminar para que realmente sirva para toda la mexicana y todos los... ¿Sirvió la Guardia Nacional? Pues la misma gente lo ve. O sea, no ha servido, porque si no, hubiera menos muertos, menos homicidios, no hubiera cobro de piso y obviamente la delincuencia organizada no estuviera aquí en México. Tú me mencionabas, José de la Torre Sánchez, que en tu caminar también los agricultores, el campesinado de lo que en realidad vive en México, que es el campo, dicen que no hay apoyos. Oye, bajo este contexto, tú perteneciste en la pasada, cuando fuiste diputado federal, fuiste representante de la Comisión de Citricultura y Cafeticultura, comisiones que ya no existen. Es más, nada más fueron honorables esas comisiones como porque no estaban formadas oficialmente como tal. Bajo este contexto, ¿cómo ves al campo? ¿Cómo ves a los ganaderos, cafeticultores, productores de maíz, de sorgo, que hay en la parte alta? ¿Cómo ves? ¿En realidad están abandonados? La verdad, sí. Obviamente lo vemos, lo vivimos. Y con la gente que más lo necesita, hay gente que no tiene, como te comentaba, para echarle un gramo de abono a su producto, al maíz, al frijol, al café, a lo que están. Y ellos se sienten totalmente desprotegidos. Están viendo que este gobierno, como digo, es un gobierno fallido, porque realmente se sienten solos, se sienten sin padre, sin madre, porque la verdad es que no ven el apoyo que realmente les prometió el gobierno y que al campo, que es donde vivimos, que obviamente yo siempre he dicho, si no apoyamos al campo, si el campo no produce y produce bien, produce con fuerza todo lo que siembra y de buena calidad, o sea, no hay precio, y si no hay precio del producto que siembra, aquí en la ciudad no hay nada. Sí. Vivimos, el campo es vida, el campo sí. Es vida, así de sencillo. Si no hay producción en el campo, acá estamos muertos, no hay venta, no hay nada, sí. Entonces, por eso mi administración apoyamos mucho al campo y apoyamos a los caminos, tanto los que van hasta la última congregación, como los caminos interparcelarios, y por eso compramos maquinaria, y la maquinaria todo el tiempo estaba trabajando, iba circulando de congregación en congregación, para que sus caminos, sus carreteras y los caminos interparcelarios siempre estuvieran en buenas condiciones para que ellos pudieran sacar su producto, y apoyándolos en tiempo y forma, cuando estaban el abono, cuando estaban algo que nos solicitaban, conseguíamos precio, pero además del precio, el ayuntamiento se les daba otro porcentaje y al final ellos pagaban un 30%, y de esa forma, cuando a ellos les cuesta un peso, lo cuidan y realmente lo aplican para que ellos puedan producir mejor. Oye, yo estamos en mes de marzo, y mes de marzo no se olvida porque el día de mañana, 23 de marzo, se cumple un año más de la trágica muerte, del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en la localidad de Lomas Taurina, del municipio de Tijuana, en Baja California, si no más recuerdo. Él, días antes de morir, el 6 de marzo,
da un discurso y en ese discurso dice que ve a un pueblo con sed de justicia. ¿Hay justicia en México a estas alturas, don José de la Torre Sánchez? Lo vivimos. Mucha gente lo dice. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Hoy sí ven la realidad de las cosas con este gobierno. Y este gobierno es un gobierno fallido en todo. Todo, sí. Sí. Porque realmente él alaba y sale en la mañanera donde dice que primero los pobres. Pero mal, primero los pobres. La misma gente lo dice. No nos mira. Realmente lo que le está dando a los amigos de la tercera edad, o sea, es dinero, pero de los impuestos que pagamos, no es dinero de él, porque sus hijos, ¿dónde viven? ¿Dinamarca o andan paseando? Y toda la gente ahí lo comenta y lo dicen, sí, los que conocen a la familia de él, que ellos están bien, pero la realidad es que los pobres están más pobres, sí, y es un gobierno fallido. Luis Donaldo Colosio Murrieta, destaco mucho este punto porque fue un político que quería ver un país diferente, un político que fue ejecutado cuando fue candidato a la presidencia de la República de un partido del cual hay una coalición con el que tú estás en este momento, y él dice que ve, textualmente dice, veo un pueblo angustiado por falta de seguridad. Así es. ¿Todavía sigue? ¿Todavía de 30 años sigue un pueblo por falta de seguridad angustiado? Pues yo digo que menos seguridad todavía que cuando pasó esta situación, y que realmente vemos un pueblo prácticamente que vive todo sin miedo. Vivimos con miedo todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y es la verdad, o sea, lo vemos, no estaba tan grave la situación hace años como lo está ahorita. Hoy, la verdad de las cosas, más muertos, más desapariciones, mujeres, o sea, el menos respeto en todas las situaciones, cuántas muertes de mujeres ha habido aquí. Entonces, vemos que está peor todavía que cuando a Colosio lo asesinaron. Don José de la Torre Sánchez, yo también quiero textualizar lo que decía el finado, también proponía una reforma del poder para que existiera una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hablo de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Mi pregunta es, ¿debe desaparecer el INE? No, definitivamente. El INE tenemos que hacerlo valer porque es nuestra única arma con la que podemos defendernos. ¿Sí? Es nuestra única arma con la que podemos elegir a nuestros gobernantes, ¿sí? Y es nuestra única arma con la que podemos identificar, para que de esa forma, digamos, somos de este Martínez, somos de este Veracruz, pues somos de México. Entonces, no tiene que desaparecer, se tiene que fortalecer la democracia para que haya una verdadera democracia. Nuestro INE no debe desaparecer. Hace 30 años, Luis Donaldo Colosio Murrieta decía el 6 de marzo en su mensaje que debe de existir un sistema de impartición de justicia, una instancia independiente y dependiente de la máxima respetabilidad entre las instituciones de la República. ¿Es necesario que los magistrados sean puestos desde Los Pinos, señor José de Obviamente la Torre Sánchez? No. Un magistrado estar primero por sus conocimientos que sean reales y que obviamente sean adoctrinados para que de esa forma siempre estén partiendo la justicia, la democracia, y que vean ellos que al que se le castigue porque realmente hizo algo, sino que ahorita que hay muchos inocentes ahí en la cárcel y que esos inocentes no deben estar ahí en la cárcel. ¿Eres corrupto? No. ¿Le debes algo a alguien? ¿Tu conciencia duerme? Ah, no, claro, yo sí duermo. ¿Bien? Yo duermo bien, sí, gracias. ¿Tienes cola que te pisen, José de la Torre? No, tenemos cola que me pisen, sí. Oye, José de la Torre, ¿por qué has votado otra vez? A tus 66, ¿tienes 66 años de edad? 67 años, cumplo 68 el 21 de julio. Oye, ¿por qué quieres volver a ser diputado? ¿Qué te hizo reflexionar? Simplemente porque vimos la situación de cómo estaba nuestro país, cómo está Veracruz y cómo está Martín de la Torre. Entonces, por eso hoy mismo estamos caminando fuerte en todos los municipios para apoyar
a que llegue Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, porque ella es una gran mujer que va a saber hacer cómo hacer las cosas, ¿sí?, para que nuestro país cambie, para que haya más seguridad, para que haya más apoyos al campo, para que tengamos realmente doctores, medicamentos, tengamos buenos hospitales, hospitales dignos, tengamos buenas carreteras, porque hoy por hoy, ¿cómo están nuestras carreteras? Esos son unos puntos muy importantes, sí, pero también vamos a ir viendo todo lo necesario para que realmente las familias vivan mejor, que tengamos siempre salud, salud que es lo principal, y seguridad, y teniendo salud y seguridad y apoyo al campo, lo demás lo hacemos todas las mexicanas y los mexicanos, trabajar porque sabemos trabajar. Oye, José de la Torre Sánchez, mucha gente pues está hablando de que si llegan ustedes van a desaparecer los apoyos del 65 y más, a dejar de apoyar a las personas vulnerables, pero yo te pregunto, en el 2023 la Cámara Alta aprobó más de 2,000 millones de pesos para becas para jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Es justo que de los impuestos que pagamos todos los mexicanos que sí trabajamos, se le dé apoyos a los famosos ninis. Definitivamente lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es apoyar realmente para que sigan estudiando los jóvenes, prepararlos, que estén preparados para el México que queremos, un México libre, un México con democracia, un México donde todas las familias vivan mejor. Y por eso decirte que nuestro compromiso es darles becas a los jóvenes. El compromiso es apoyarlos, pues apoyarlos de verdad, dándoles las becas para preparatoria, para la universidad, para que terminen la universidad, pero también con transporte, porque muchas veces no tienen ni para el transporte, ¿sí?, y hay que darles todas las facilidades para que los jóvenes puedan trasladarse a la preparatoria o a la universidad y poder regresar a su casa y que no les cueste. Es el compromiso que venimos haciendo para apoyar realmente a ellos. Pero también 60 y más, porque realmente así nació 60 y más, ¿sí? Y obviamente llegó este señor, si se acuerdan ustedes, ¿sí?, que lo subió a 70 y más. Pero cuando empezamos a repelar nosotros, que íbamos a cumplir 60, digo, pues ya no llegamos a 70. Sí. Y entonces todo mundo empezó a protestar y lo bajó a 68. Obviamente a 68 no llegamos mucho, ¿sí? Sí. Y después que lo baja a 65 como está ahorita, pero el compromiso de nosotros es bajarlo a 60 y más, pero que tengamos realmente buenos hospitales, que tengamos doctores y doctores especialistas que nos puedan atender y que tengamos medicamentos. Es el compromiso de nosotros. Y el compromiso que estamos haciendo con Xóchitl Gálvez es que sea salud para todos y hacer una tarjeta donde se llame Mi Salud, para que de esa forma todos con esa tarjeta podamos asistirte a una institución del gobierno o a una particular y que ahí nos atiendan y que nos den los medicamentos. Es el compromiso que estamos haciendo nuestra amiga Xóchitl Gálvez, los senadores y un servidor como diputado federal y con todos los senadores vamos a lograr eso para revisar el presupuesto y que el presupuesto llegue a donde hay la necesidad y que venga etiquetado para que de esa forma no se pueda cambiar. Pepe, ¿vas a ir a trabajar o nada más vas a levantar la mano? No, yo voy a trabajar. Yo sé trabajar, sé cómo hacer las cosas, sí. Ya afortunadamente ya tenemos la experiencia, una vez diputado federal, tres veces presidente municipal, y por eso esta vez queremos llegar nuevamente a ser diputado federal para que esos recursos que a nivel nacional llegan a todos los puestos bajen a donde hay la necesidad. Ahí está. ¿Qué opinión te merece el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto? Son ocurrencias. ¿Sirvieron de algo los mexicanos? Nada, la misma gente que va a ver cómo está dice, no sirve para nada, ¿sí? Son gente y gente que vive allá también dice, pues no es eso. Benefició en nada prácticamente, porque está retirado de las poblaciones, dicen que les cuesta más irse de un lado, pagar, nos cuesta más ir hasta el tren porque tienen que trasladarse y de ahí ir hasta la otra parte. José de la Torre Sánchez, los martineses, lo que quieren es mejorar los temas en cuestión de salud. Es un tema que golpea mucho a los martineses. Tienen un seguro social que no sirve para nada, que ya fue rebasado. Tienen un hospital que ya no es de zona, ahora lo convirtieron en regional y hasta el nombre le quitaron, Manuel Ávila Camacho.
ya ni el nombre tiene, ahora es INS Bienestar. Lo que quieren los martinenses es un hospital de tercer nivel que en realidad tenga especialistas y medicamentos, porque ahorita ni siquiera un ultrasonido pueden hacer en el Seguro Social. ¿Qué les dices a ellos? Así es, definitivamente es lo que te comentaba. Vamos a legislar, ¿sí?, para que tengan todos los detalles, que tengan hospitales dignos. ¿Vas a trabajar para que haya un hospital digno? Hospital digno, claro, claro, que es lo que vamos a trabajar. Y vamos a estar ahí exigiendo y pidiendo con todos los diputados, ¿sí?, para que ese recurso sea etiquetado y baje a donde está la necesidad, hospitales dignos, que haya especialistas que realmente nos atiendan, que haya médicos las 24 horas, ¿sí?, que estén atentos, pero también que haya medicamentos. Y obviamente, y con esa tarjeta de Mi Salud, que no los atienden, ellos puedan a ir a cualquier clínica particular, y ahí con esa tarjeta los van a atender y les van a dar todo lo que necesitan. Ese es nuestro compromiso, que haya salud para todas y para todos, porque realmente los mexicanos no lo merecemos. Una tarjeta, sí, y esa es la propuesta de nuestra amiga, y ahí la vamos a apoyar para legislar y se apruebe que esa tarjeta llegue a todos los mexicanos, a todas las familias de México. O sea, si no te atienden como debe de ser en el Seguro Social, con esa tarjeta te vas a una particular. Y ahí te van a atender. Con cargo a la tarjeta. Con cargo a la tarjeta. Al gobierno. Con cargo al gobierno. Y los medicamentos con cargo al gobierno, también tú vas a una farmacia y ahí te la surten. Oye, muchas personas que manejamos por las carreteras federales y nos encontramos con las albercotas esas que tienen los chapoteadores, que hay unos chapoteaderos en esos jacuzzis. Ya la carretera federal de Atzalán a San Rafael, pues ya encontramos casi albercas. Dicen que el gobierno federal, nosotros los choferes pedimos, exigimos que el gobierno federal nos pague los daños, claro, que nos cause las malas carreteras, que por eso pagamos impuestos. Claro, claro. Es una propuesta que vas a llevar. Claro, esa propuesta la traemos, sí, porque realmente la vez pasada lo que hicimos fue también etiquetar esos recursos y que bajaran. Me acuerdo cómo estaban las carreteras desde los 9 municipios que nos anduve. Y fue lo primero, me llevé las pruebas para que vieran así, pero obviamente etiquetamos el recurso para que hicieran buenas carreteras y les dimos seguimiento también para que fuera una carretera de calidad, que realmente durara lo que tiene que durar. Y es lo que vamos a hacer, porque hoy por hoy he caminado los 9 municipios y todas las carreteras están pésimas. Me he encontrado a gente que me he parado a ayudarla, con su llanta ponchada, una señora de aquí que veníamos de Plan de Arroyos a Tlapacoyan, le faltaban como 3, 4, 5 kilómetros para llegar a Tlapacoya, y una señora de la tercera edad, de 73 años tenía, no llevaba refacción, iba con sus 2 nietas, una de 9 y una de 3 de 11, ¿sí? Y realmente nos paramos, fuimos a traer una refacción para ponérsela y que pudiera llegar a Tlapacoya, pero la verdad no se vale, o sea, es un riesgo para todas las familias, ¿sí? Como en Estados Unidos, que tú puedes demandar al gobierno. Claro, por los daños que sufrió tu vehículo y en caso hasta tu persona. Y que se les paguen realmente. Otro problema, otra problemática es medio ambiente. Río Bravos. La gente ama ese río, lo adora, y ahora pues lo que era un río se convirtió en un charquito. Ya la gente le tiene miedo meterse a nadar porque pues hay heces fecales, mucha llantas, hay de todo. Mucha contaminación. Y hay mucha contaminación. Y la gente, poca gente sabe que el 70% del agua que consumen los martinenses, los habitantes de San Rafael, Tlapacoya y Atzalán, vienen de ese caudal. Hablan de la instalación de una planta tratadora de aguas residuales. Muchos gobiernos van, muchos gobiernos vienen, muchos diputados van, muchos diputados vienen y dicen no se puede porque vale muchos millones de pesos construir una planta tratadora de aguas residuales para recolectar los desechos de los 5 municipios que nombré hace rato. ¿Sí se puede o no se puede, Pepe? Claro que sí se puede, el recurso lo hay, pero como te digo, son ocurrencias de este señor, sí, llevarse al Tres Maya, el aeropuerto, esta refinería que no refina, sí, y muchas ocurrencias más que se le han ocurrido a este señor y que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Vas a luchar por respetar el río Bravos? Y por eso nace, somos 9 municipios de donde nace, desde las minas, ¿sí? Ahí empiezan a hacer el río Bravos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
hay mucha deforestación. Tenemos que empezar a reforestar y reforestar verdaderamente con árboles grandes, donde veamos que si tú árbol sembrar 100, sí, para que de esa forma cada árbol que se muere o por alguna situación se siembre en 100. Eso hace que haya más agua y que baje más agua. Pero también en cada uno de los municipios donde nace el río Bobos, tenemos que tener una planta de tratamiento para que todas las aguas residuales de ese municipio vayan a esa planta de tratamiento. Planta de tratamiento que ¿es por un compromiso hecho, de José de la Torre? Por, sí, claro. Es un compromiso que vamos a hacer para que ese recurso baje ahí al ayuntamiento o directamente a hacer esa planta de tratamiento del recurso federal directamente para que en cada uno de los municipios tenga su planta de tratamiento y darle el mantenimiento. Una planta de tratamiento que realmente, por, de acuerdo al tamaño de los habitantes, al número de habitantes, se tiene que hacer y pensando siempre en lo que va a crecer ese municipio, hacer la planta, que una planta o dos o tres plantas de acuerdo a cómo esté la geografía, y si no, meter un cárcavo de bombeo para que al final del día esa agua salga ya lo más limpia posible y pueda correr por el río Bobo. Es parte de nuestros compromisos que venimos haciendo y yo sé que se puede porque el recurso allá nada más tenemos que hacer una buena distribución en todos los ámbitos, todo lo que se requiera a nivel nacional. José de la Torre, en el 2006, cuando fuiste candidato a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional, ¿con cuántos votos ganaste? Fueron prácticamente 61 mil, prácticamente casi 60 mil votos. Esperemos en este año ganar con eso, ganar con un poquito más, ¿sí? Porque obviamente vamos en coalición y yo pienso que sí, ganamos y ganamos. ¿Vas a ganar? Primeramente. ¿El 2 de junio? El 2 de junio vas a ganar. Sí, ¿ya te ves festejando? Pues ya me veo. Nunca has perdido una, ¿eh? Hay que destacar, ¿no? José de la Torre nunca pierde. Y es lo que dice la gente, va. Ayer platicaba yo con una persona que trae una máquina que trabajó con Jesús de la Torre Sánchez. Y decía, va mi patrón y mi patrón nunca pierde. ¿Nunca pierdes, Pepe? Pues hasta la fecha no hemos perdido porque siempre hemos tenido el apoyo de la gente. Y con el apoyo de la gente vamos a ganar. Porque sabemos que ese apoyo es por lo que hemos sembrado. Tú si siembras algo con amor, con cariño, y le das seguimiento abonándolo diariamente y platicándole y viendo las necesidades que tiene esa planta te da fruto. Por eso siempre nos hemos mantenido así, con la gente y para la gente, y viendo cómo las apoyamos para que todos salgan adelante. Oye, José, ¿cuál es tu enemigo a vencer el 12 de junio? Pues yo no veo enemigo, la verdad, no veo enemigo. Veo gente que quiere salir adelante, veo gente que quiere que se haga el cambio, un cambio verdadero. Veo gente que realmente está con esa esperanza real y que la ven con Xochitl Gálvez. Cuando nace Xochitl Gálvez, cuando sale y toca la puerta ahí el palacio que no se la abrieron, miles de gente les abrió sus corazones. Pero ya dicen que ya que ni le abran, ya. Ya, güey. Ya, va a tener la llave. Ya va a tener la llave, sí. Y realmente uno nace con esa esperanza y mucha gente de la sociedad civil que ha rebasado todos los partidos, con ella nos estamos sumando y con ella vamos a ganar, con la sociedad civil vamos a ganar porque quiere esa libertad, quiere quitarse el miedo, ya no soporta vivir con miedo, quiere los campesinos, la gente que realmente trabaja en el campo, quiere apoyos reales, que se le den apoyos reales, quiere buenas carreteras, que no nos quedemos ahí con la llanta ponchada que no tenemos después para comprar otra. Quiere todos esos cambios que hoy por hoy nos han quitado todo. Sistema de Seguro Popular, Prospero, Prosperidades, todos los apoyos que nos daba el gobierno federal, guarderías, las madres trabajadoras, las madres solteras, la verdad, necesitan, les urge, porque no tienen con quién dejar sus niños. Entonces, no se vale que tantos apoyos que había y que hoy por hoy nos hayan quitado. José de la Torre Sánchez, candidato a la Diputación Federal por el 7º Distrito Electoral, ¿algo más que quieras agregar? Solamente decirles que vamos a seguir trabajando, y ahí como siempre, yo siempre les contesto el teléfono a la hora que me llamen, y que siempre los escuchamos y que siempre resolvemos. Ese es mi compromiso. Pues bueno, él es José de la Torre Sánchez, candidato del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, a la Diputación Federal por el 7º Distrito
electoral con cabecera en el municipio de Martínez de la Torre. Quiero aclarar que se le invitó también a la candidata de Morena, a Mónica Herrera Villavicencio, en dos ocasiones y finalmente decidió no participar en esta entrevista. A la señora Carla Estrada Gómez, candidata de Movimiento Ciudadano, también se le giró una invitación, pero finalmente también decidió no venir a la entrevista, ya que no, ahora sí, ni nos contestaron finalmente de su equipo de campaña. Agradecemos al único candidato que sí aceptó dar la cara a los habitantes del distrito número 7. José de la Torre Sánchez, gracias. Muchas gracias.